Los científicos revelan que la dieta del Foro Económico Mundial será mortal y llevará a la raza humana a la extinción. Los humanos se convertirán en parásitos ambulantes si la élite mundial se sale con la suya y todo el mundo deja de comer carne y empieza a comer insectos y grillos. Los científicos ahora están advirtiendo que la dieta del Foro Económico Mundial, libre de carne, matará a la mayoría de la raza humana y aquellos que sobrevivan serán caparazones débiles y plagados de enfermedades. El Foro Económico Mundial y la ONU están presionando a la humanidad para que abandonen la carne para 2050 y pasen a una dieta completamente basada en plantas e insectos. Esto incluirá la carne sintética creada por Bill Gates. Según los globalistas, comer carne es malo para nuestra salud y perjudicial para el planeta. Pero, ¿qué sucedió cuando se pidió a docenas de científicos nutricionales que investigaran la ciencia detrás de estas afirmaciones? En una edición especial de una revista llamada Animal Frontiers, se pidió a docenas de científicos que investigaran la ciencia detrás de las afirmaciones de que comer carne es malo para la salud y dañino para el planeta. Cuando los científicos analizaron la dieta del Foro Económico Mundial en una edición especial, no podían creer lo que estaban viendo. Esta dieta es tan pobre, tan carente de nutrición y sustento, que nos dejará infértiles, incapaces de reproducirnos y matará a la mayoría de la raza humana dentro de una generación. Los científicos advierten contra el impulso de la élite globalista hacia las dietas basadas en plantas y señalan que las comunidades pobres con un bajo consumo de carne a menudo sufren retraso en el crecimiento, emaciación y anemia causadas por la falta de proteínas y nutrientes vitales. Miles de científicos de todo el mundo también se han sumado a la Declaración de Dublín, un grupo que afirma que la ganadería es demasiado importante para la sociedad como para convertirse en víctima del fanatismo. Dicen que muchas de las afirmaciones negativas sobre la carne en nuestras dietas simplemente no son ciertas. En particular, los científicos destacan que las carnes aportan la ingesta de vitamina B12 en la dieta humana, juegan un papel importante en el suministro de retinol, ácidos grasos omega-3 y minerales como el hierro y el zinc, así como los compuestos importantes para el metabolismo como la taurina y la creatina. Los científicos señalan que solo las personas con buenos recursos de los países ricos tienen los medios para abandonar la carne en sus dietas y consumir solo vegetales y carbohidratos. En otras palabras, el veganismo es una ideología del primer mundo que no es práctica para la mayoría de la población mundial. La investigación pro-vegana tiende a ser financiada por instituciones globalistas como la ONU y el Foro Económico Mundial, que han dejado en claro que quieren que la carne se convierta en un artículo de lujo o un regalo raro, en lugar de un alimento básico. La ONU dice que su objetivo es hacer cumplir una dieta humana completamente libre de carnes y lácteos para el año 2050, con el fin de combatir el cambio climático, aunque en el pasado han sido sorprendidos exagerando en gran medida la cantidad de metano del ganado que contribuye a las emisiones totales. Incluso si cree que existe una crisis climática real, aún existe el hecho de que las emisiones del ganado son una parte insignificante de los supuestos gases de efecto invernadero. En ese caso, no estarías logrando nada para salvar el planeta si te hicieras vegano. Y cuando se trata de insectos, grillos y escarabajos, los científicos advierten que la dieta del Foro Económico Mundial es positivamente tóxica. Los científicos quedaron atónitos con los resultados, pero esto solo demuestra que no han estado prestando atención a la agenda de la élite. Sabemos que desde hace mucho tiempo la humanidad está bajo ataque. Si comienza a comer insectos con regularidad, ¿por qué cree que esto salvará a la Tierra del calentamiento global o del cambio climático? Es posible que se esté poniendo a sí mismo y a los hijos que tenga directamente en peligro, contribuyendo a la malvada agenda de los globalistas que quieren despoblar el planeta. Si observa la investigación científica publicada en las últimas décadas antes de que las élites y los medios de comunicación comenzaran a promover los bichos y los insectos como alimento, rápidamente surgen algunos hechos preocupantes. Por ejemplo, la principal: los insectos son tóxicos para los humanos.
un estudio del año 2019 titulado Una evaluación parasitológica de insectos comestibles y su papel en la transmisión de enfermedades parasitarias a humanos y animales, encontró que el consumo de insectos plantea graves riesgos para la salud de los humanos debido a la transmisión de enfermedades parasitarias. Según el estudio, los insectos comestibles son un reservorio subestimado de parásitos humanos y animales. Otros estudios se centraron en la quitina, un componente estructural natural que se encuentra en los exoesqueletos de los insectos. Un estudio de 2007, publicado en la revista Nature, revisada por pares científicos, concluyó que la quitina causa una reacción alérgica en los humanos. Tal vez esa sea la forma en que nuestro cuerpo nos dice que no debemos comer el exoesqueleto de los insectos. Otro estudio sobre la quitina concluye: la quitina, constituyente de muchos alérgenos y parásitos, inicia la inflamación pulmonar de tipo 2 innata a través de las vías incompletamente definidas. Por otro lado, otro estudio centrado en el quitosano, un compuesto químico hecho de quitina, descubrió que su consumo conduce al agotamiento de las vitaminas en el cuerpo humano, lo que provoca efectos desastrosos. En resumen, comer quitina es como encender el interruptor para matar parásitos. Mientras la Mundialista, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, promueve el consumo de insectos como estrategia de lucha contra el hambre, un estudio de la Universidad de León concluye que el consumo de insectos conlleva graves riesgos para la salud. Contienen sustancias tóxicas como la quitina, contienen fitatos y oxalatos que reducen la absorción de elementos minerales esenciales como el calcio, el zinc, el hierro y el magnesio. Su consumo puede causar deficiencia de vitamina B1, retraso del crecimiento, hipofertilidad, masculinización en mujeres, edema, ictericia, cáncer hepático, inhibición de enzimas vitales, afección al cerebro, hígado y riñón, y todo tipo de alergias. Habiendo dicho esto, la élite global, sobre todo el Foro Económico Mundial, quieren que nos metamos cucarachas en la boca, mastiquemos su exterior crujiente y traguemos su interior viscoso y verde. Quieren que comamos cucarachas sonriendo, sin poseer nada y fingiendo ser felices. Comer langostas, grillos, hormigas, escarabajos, gusanos, abejas, avispas, orugas y babosas podría alimentar la próxima ola de muerte de humanos, justo lo que quieren los globalistas. La agenda de comer insectos ya es una realidad. Como ustedes han podido observar, ha empezado a filtrarse a través de los medios de comunicación e incluso del sistema educativo. El objetivo es normalizar e incluso embellecer el consumo de bichos. Entonces, ¿por qué el globalismo se enfoca en obligar a las masas a comer grillos, gusanos de la harina y cucarachas? Aquí les dejamos un vistazo de esta situación. Primero, se debe comprender un hecho importante. El Foro Económico Mundial está buscando redefinir lo que significa ser un ser humano en la Tierra. Creen que tenemos demasiadas libertades y que consumimos demasiados recursos. El Foro Económico Mundial no solo está tratando de penetrar en los gobiernos y controlar las economías, sino que quiere redefinir el significado de la vida en la Tierra. En resumen, nos ven como un ganado, que además de controlar todos los aspectos de nuestras vidas, también quieren que consumamos menos recursos. Aquí es donde entra la agenda de comer insectos, usando palabras de moda como sostenibilidad. La élite mundial está definiendo qué es una dieta responsable, mientras avergüenza cada vez más a quienes comen carne. Aparte de tratar de adoctrinar a los ambientalistas usando gráficos y figuras, la élite está en modo de propaganda completa para promover el consumo de insectos. ¿Y sabes lo que significa el modo de propaganda completa? Así es, utilizando celebridades. La agenda de comer insectos ahora ha pasado a la siguiente fase del plan. Las celebridades están comiendo insectos en cámara. Los periodistas de los principales medios están escribiendo artículos que promueven el consumo de insectos como algo inevitable. Las escuelas están obligando a los niños a comer insectos en clase. Puedes observarlo por ti mismo si buscas un espeluznante video de Nicole Kidman comiendo insectos vivos, a los que extrañamente llama microganado. Así es, se reclutó a una estrella de cine para consumir insectos de manera seductora frente a la cámara para convencer a las masas de hacer lo mismo.
Esto es propaganda vergonzosa. Afortunadamente, mucha gente se ha dado cuenta de esto. Pero una estrella de cine no es suficiente. Necesitan muchos. Robert Downey Jr. está promocionando la proteína de grillo en el circuito nocturno. Nicolas Cage está promoviendo el placer de comer cucarachas. Y Lupita Nyong'o está usando sus habilidades de actuación para volverse loca por comer hormigas en Los Ángeles. Por supuesto, las élites saben muy bien que el adoctrinamiento es más efectivo en los jóvenes, razón por la cual ahora están apuntando a los niños. Eso puedes observarlo a través de la abundante propaganda en las escuelas públicas. Mientras tanto, Bill Gates se convirtió oficialmente en el propietario agrícola privado más grande de Estados Unidos, con unos 269 mil acres en docenas de estados. Hay mucha especulación en torno a la apropiación de tierras agrícolas por parte de Bill Gates en Estados Unidos. ¿Por qué está comprando tanta tierra de cultivo? Una mirada al sitio oficial de la Fundación Bill y Melinda Gates proporciona algunas pistas. Pero no se desespere. Aquí también hay buenas noticias. Nosotros, la gente, estamos rechazando rotundamente el complot globalista para obligarnos a comer carne cultivada en laboratorios. Dos de las compañías de Bill Gates han admitido recientemente que están al borde del colapso financiero a medida que las ventas de carne sintética tóxica continúan cayendo por los suelos. La Biblia muy bien señala: todo insecto volador que ande sobre cuatro patas os será abominación. El mundo necesita pasar más tiempo consultando la sabiduría antigua y menos tiempo escuchando al profeta del desastre y globalista Klaus Schwab. Luchad en mi nombre y yo estaré de pie junto a vosotros en todo momento. Este fue el informe de CLB Enigma. Ayúdanos a compartir por el mundo la información libre e independiente. Y recuerda, estamos juntos, siempre juntos, contra el nuevo orden mundial. Thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. Conociendo la verdad.